Mira, tú sigue aquí, yo allá. Luego en la noche vengo acá y tú me esperas aquí. Dormimos allá y la mitad de lo que tú ganes para acá. Pero nomás por el momento, pasita, y los momentos pasan y luego los minutos también y hasta los segundos. Y luego de segundo en segundo agarro uno el segundo aire y luego tú tan chula que eres, pasita. Y uno tan enamorado. Nomás te voy a decir una cosa. ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos y entonces nomás ellos trabajarían. Pero ahí hay una cláusula en que dice, creo que es la cláusula de exclusión, que, mira, fíjate, te voy a contar, aquí está el Edén, pero no el cine. El Edén del más allá del infinito, de la gloria, de lo inconocible. Entonces, Adán, acá en el Edén. Cuando la serpiente que llegó, que ya estaba allí, entonces la manzana, y conforme los tres, que se dieron cuenta, entonces fue cuando Dios se enojó y dijo, no, a mí esas cosas no me gustan. Entonces les mandó al ángel de las llamotas que los corriera. Qué bien dicho. Y entonces ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor. Que aparte de ser molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo. Mientras se sude, no trabajaré nunca. El doctor me lo dijo para que veas, tiene razón. Usted me dijo, no debe trabajar. Coma y coma. Y me perdonas, pero pasamos a otra cosa. El pollito se está enfriando y le voy a entrar por prescripción médica.